profeta Elías, un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque una liberación.
sale. ¿Quién es este Melquisedec? Este rey de Jerusalén. Soy una gentil y deseo saber. Soy una moabita y adoraba a dioses extraños. Fue mi primer en la tierra de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Dime de esta ciudad, dime de esta tierra, dime de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, dime de esta tierra y sus generaciones, pues soy samoabita que está sentada en Jerusalén, y él está aquí revelando las profecías de Dios. Él vino para revelar nuestros nombres del libro. Dime más de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Dime de esta ciudad, dime de esta tierra, dime de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, dime de esta tierra. Acceso a vos, soy una gentil que necesita saber más. Dime más sobre este Dios, hacerme dimensiones y mundos se predestinado a este mundo sobrenatural. Ahora
envío a mi siervo para que fortalezca tus mandos con la espada en la mano. Ah.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten más hermanos. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por habernos traído en la escena de esta guerra todos los días. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, una vez más. No nos cansaremos, Señor, de darte las gracias. Tú dijiste que debemos orar a cada momento, a cada instante, Señor, que no descansaremos. Esa es tu palabra perfecta, Señor. Sabemos que entramos a una guerra y la mayor fuerza está en vuestra mente, Señor, contra el alma que está en el corazón. Una guerra que nunca antes había peleado, hoy es la guerra que estamos peleando, oh Padre. El profeta en un mensaje dijo, ¿saben qué era lo primero que salía antes de la batalla? Dice que salían los cantores y los músicos, salían cantando, no llorando y lamentándose. Dice que salían cantando, después iba el arca del pacto. Así que ellos salían antes del arca, después venían los guerreros. Así que eso es algo bueno, dice el profeta. Ese es un orden muy escritural para un servicio. Primero la música, después la palabra y luego la batalla. Todo eso fue ordenado por el Señor. Entonces vemos de que todo es escritural. Y esa es la razón y es el motivo que queremos cumplir lo que tu palabra dice, Señor. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará fuera de la ley. Entonces, ¿cómo tendremos? ¿Cuál sería nuestra posición, Señor, ante una palabra perfecta, una palabra que viene de tu reino, Señor? No se permite entrar en la escena de tu palabra, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. En esta tarde queremos continuar con el compañerismo a través de tu palabra, Señor, de la lectura. Que tú enviaste, Señor, al séptimo ángel que estaba escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para niños que deseen aprender, oh Padre. Estaba escondido de sus grandes eruditos, de sus grandes religiosos, como fue en el tiempo de Jesús. Así sería, dice, en la segunda venida de Jesucristo. Y la segunda venida de Jesucristo ya sucedió, porque cuando vino en la escena Apocalipsis 17, cuando dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste tu siervo los profetas. Entonces, cuando vino en la escena, él fue directamente vuestro profeta Elías, que estaba en Malaquías 4:5, Señor. Entonces, él fue directamente a Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, el mismo Señor, es decir, que tú mismo bajaste, Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre amado. Entonces, qué privilegio tenemos nosotros el verte de esa manera, que la segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido en su primera etapa, oh Padre, y el mundo no ha reconocido, no quiere reconocer, porque como estaba en la primera venida, así sucedería acá en la segunda. Porque cuando Jesús venía en la escena, Isaías ya profetizó 720 años antes cómo iba a venir, pero cuando él vino en carne propia, en humano, Señor, y estaban ya organizados los grandes religiosos como fariseos, saduceos, herodianos. Ese mismo espíritu que estaba allá, sabemos que los cuerpos mueren, pero los espíritus no, y ese mismo espíritu que estaba allá está aquí, oh Padre, en diferentes sectas religiosas, creyendo de que están bien, oh Padre,
Pero tú, oh, por tu misericordia, Señor, tú nos enviaste esa esencia mismo, esa ciencia de la sabiduría en este último tiempo que venía acompañado de la unción del águila, oh Padre, y esa unción del águila venía a recaer para personas con percepción profética que tenían que captar esto, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas también te decimos, Señor, si está en su corazón. Muchas gracias por este grande privilegio, Padre. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a empezar el compañerismo continuando con el mensaje La ley como una sombra, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, Norteamérica, el 21 de junio de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a empezar este nuevo mensaje en los párrafos del 1 al 4. Párrafo 1. Todo es posible, solo cree. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Buenas noches, amigos. Inclinemos nuestros rostros mientras estamos de pie para hablar con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Estamos tan agradecidos contigo en esta noche por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí en esta agradable y gran iglesia, Filadelfia, para estar con un grupo de adoradores y con nuestro amado pastor, el hermano Bowes, y muchos. Buenas noches, gran iglesia Filadelfia, y a todos sus miembros y colaboradores. Y en verdad, es un privilegio para mí estar aquí en esta noche, para hablarles de este servicio. Está muy caluroso, pero así nos gusta, una reunión calurosa. No hay nada mejor que una de esas. Gracias también a nuestro amado hermano por el detalle de la bienvenida, por las flores que nos fueron obsequiadas al hermano y a mí. Ustedes saben que las flores predican sus sermones. ¿Sabían eso? Esto es cierto. Las flores son una expresión de amor, pero también predican un sermón. Un segundito, hermano. Bueno. Gracias también a nuestro amado hermano por el detalle de la bienvenida, por las flores que nos fueron obsequiadas al hermano y a mí. Ustedes saben que las flores predican su sermón. ¿Sabían eso? Eso es cierto. Las flores son una expresión de amor, pero también predican un sermón porque son algo que Dios ha hecho y son muy bonitas. Párrafo 2. Ahora bien, la semana pasada estuve en Indianápolis y el Señor se encontró con nosotros allá en una reunión maravillosa. Y su amado pastor, que siempre me es un amigo cercano del alma, ustedes saben que él me ama cuando sabe que yo estoy errado. Y eso es lo que hace ser un buen amigo. No importa si muchas veces le digo, José, ojalá yo pudiera hacer eso, mi hermano, pero yo simplemente no puedo hacerlo. Y algunas cosas que son muy legítimas, y no importa lo que usted tenga que hacer, pero a José no le importa. De todas maneras, él está bien. Ustedes saben, cualquier cosa podría ser su amigo cuando usted tiene la razón. Pero cuando usted está errado y todavía él sigue siendo su amigo, ese es un verdadero amigo. Recuerdo que en la escuela teníamos un pequeño poema. Muchos de ustedes que son de mi edad se acuerdan. Me imagino, no me acuerdo si no solo de la última parte que dice más o menos así. Un hombre de solo palabra y no de hechos. Es como un jardín lleno de maleza, algo parecido. Y amigos marchitos y secos hay muchos, pero los verdaderos amigos que se mantienen cerca como hermanos son apreciados y es muy, muy bueno. Apreciamos eso, yo lo aprecio. Párrafo 3.
Ahora, esta noche estaremos viajando. Saldremos muy temprano en la mañana al amanecer, si es que conseguimos el clima caliente hasta Minneapolis. El desayuno de los hombres cristianos de negocios es el sábado en la mañana en el Hotel Legión. Allí nos reunimos con varias delegaciones. Algunas son del lugar donde el hermano José ha estado, deseando desde hace mucho tiempo que yo vaya. Hay una delegación que viene desde Egipto para averiguar sobre las reuniones en Egipto. Y luego, desde creo que otro grupo de los de Jinca, consiguieron que una delegación se reúna allí. Una delegación de ministros no pentecostales de Greater Minneapolis. Y muchas otras cosas más. Y la reunión va a ser bastante extraña en cuanto a anuncios se refiere, porque ninguno de los que hablarán fueron anunciados. Bueno, yo hablaré en el desayuno, pero todo el resto será como el Espíritu Santo lo dirija. Y se supone que estén el hermano Robert, Tommy Hick y muchos otros hermanos maravillosos que están en el campo. Y el solo hecho de estar sentado en la reunión y cuando el Espíritu Santo le diga, haz esto, vaya y hágalo, yo creo que eso debería ser muy bueno, ¿no es así? Creo que está bien sacarle la formalidad y dejar que Dios tenga oportunidad una vez de expresar lo que Él quiere decir. Nosotros los predicadores siempre estamos diciendo lo que tenemos que decir. Entonces dejen que el Señor tenga la oportunidad de decir. Entre corchetes, alguien de la audiencia dice algo. Párrafo 4. Nuestros buenos amigos de Sudáfrica dijeron que estarían allí también. Entiendo que podrían estar aquí en la reunión esta noche. ¿Alguien vuelve a decir algo? Mañana en la noche. Estarán aquí mañana en la noche. Estos hombres, yo conocí a uno de ellos y creo fue el que arregló la reunión de Johannesburg. O la de Durban. Creo que la reunión de Durban. Un hermano muy fino. Así que entiendo que es uno de los hombres con mayor influencia entre los oradores. Si ellos van a hablar aquí mañana en la noche, a todo Chicago le convendría, a todo el que pueda venir y llenar el lugar, estar aquí mañana en noche para escuchar. Ellos traen fotografías y yo no sé si las van a presentar o no. Traen fotografías de las tribus zulúes y de los tumultos paganos y muchas cosas que serían interesantes al conocer a estos hermanos, y eso será mañana en la noche. ¿Es así, hermano José? Vaya, disculpe. Entre paréntesis, el hermano José presenta a la familia Mazarino. Bueno, eso está muy bien. Bueno, hermano y hermanas Mazarinos y familia, en verdad que estamos contentos de tenerlos aquí. Yo lo sé, junto con esta congregación. Amén, hermanos. Continúa la lectura en los párrafos del 5 al 9, hermana Edith. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la ley como una sombra. Párrafo 5. Se me hizo un poco tarde al llegar esta noche, pero la otra noche un ministro me presentó ante la iglesia Hermanos Unidos y dijo, amigos, el que siempre llega tarde, el señor Branham. Yo dije, cierto, dije, yo llegué como 2 horas atrasado a mi boda. Y mire, si pudiera llegar unos cuantos años atrasado a mi funeral, bueno, eso estaría bien. Así que tuve que apurarme, tuve que darme prisa para escuchar uno de los cantos de ellos. Creo que era cuando me encontraba en el estudio del pastor. La puerta estaba media abierta, firmes y adelantes. Y permítame decirles, eso estuvo realmente maravilloso. Los he escuchado bastante. Estoy seguro que ustedes disfrutarán de su música.
6. Todos saben lo que les he dicho. Búsquenme en el cielo. ¿No es así? Ustedes saben. El río de la vida sale del trono de Dios. Desciende, da un giro y sigue por este lado hacia la avenida de la gloria, justo donde da la vuelta. Bueno, todo el coro angelical y los músicos estarán en esa colina cantando y tocando sus arpas. Por este lado de la colina, espero que haya un arbolito para que yo me pueda recargar en él y escuchar hasta que pueda quedar en verdad empapado de ello. Yo disfruto mucho el cantar y la música. Sé que a todos nos gusta. ¿Cuántos saben cuál es el orden de batalla para el Señor? ¿Saben que era lo primero que salía antes de la batalla? Los cantores y los músicos salían cantando, no llorando y lamentándose. Salían cantando. Después iba el arca del pacto, así que ellos salían antes del arca. Después venían los guerreros. Así que eso es algo bueno. Ese es un orden muy escritural para un servicio religioso. Primero la música, después la palabra y luego la batalla. Todo eso fue ordenado por el Señor. 7. Escuchen a estos hermanos y ahora oren mucho por mí, por favor. Tengo que tomar algunas decisiones vitales en Minneapolis respecto a los planes futuros para las reuniones. Y ciertamente le pido, yo creo que soy más o menos como un pastor secundario asociado aquí, ¿verdad? Así que le pido a mi iglesia que ore por mí. Creo que fue John Wesley el que dijo que el mundo entero era su parroquia, ¿cierto? Entonces así es como es. Yo siento que ustedes son mis hermanos y hermanas en Cristo. Y ciertamente aprecio el tiempo de compañerismo con cada uno de ustedes. Ahora bien, amo tanto la palabra. Simplemente me encanta hablar de ella. Esta noche pensé que sería apropiado, solo por un momento. Y siendo que está caluroso, que solo tendremos una pequeña lección de Escuela Dominical Chapada la Antigua en jueves por la noche. ¿No le gustaría eso? ¿Que se enseñara solo un poco de la palabra? A mí me gusta la escuela dominical y me gusta la enseñanza de la palabra. 8. Por venirme apurado, no tuve tiempo de estudiar nada, pero cuando entré al estudio, me topé con esta escritura. Y todos los que tengan Biblias vayan ahora al libro de Hebreos, capítulo 10, para comenzar con un muy hermoso escenario que tenemos aquí para las grandes enseñanzas del Señor. El libro de Hebreos fue para los judíos, separando de la ley de la gracia. Como lo escribió Pablo aquí, había muchas disputas en la iglesia sobre si debían comer carne o si debían asociarse con los gentiles. Y yo creo que Pablo, al escribir esta epístola a los hebreos, la convierte en una de las cartas más sobresalientes en el libro. Para mí es grandiosa porque muestra la ley y la gracia. Está separando a las dos. Y ahora bien, que el Señor añada de sus bendiciones a su palabra y que venga y nos visite. Y ahora permanezcan mucho en oración mientras tratamos de enseñar. No soy un maestro. Mi don en la iglesia es orar por los enfermos. Párrafo 9. Y mire, a propósito, ahora que estamos hablando de eso, ¿cuántos estuvieron en las reuniones de Indianápolis? ¿Recuerdan ustedes que creo que anoche mencionaron a una joven muda o algo así? ¿Cuántos recuerdan a la pequeña Russell? ¿Cuál es su apellido? La alcohólica con Griffin. ¿Está aquí esta noche, Rosella? Ella es de Joliet. Ella me llamó dos noches después de eso y creo que ella llevó allí a la joven de una escuela para mudos. Pues esta estaba con ella mientras estuvo allí. La joven había nacido sorda y muda. Nunca había oído ni emitido un sonido en su vida. Y el Señor Jesús le dio una audición perfecta y habló allí mismo en la plataforma, delante de más de 10.000 personas. ¿No es Él maravilloso? Y ahora Él. Entre cosetes, el hermano Bush pide hablar. Sí, hermano.
entre corchetes el hermano Bose, da el testimonio de un hombre sanado de cáncer. Ajá, yo tengo una carta sobre eso en mi oficina. Eso fue cierto. Entre corchetes el hermano Bose da un testimonio de una dama que sanó que tenía un tumor. ¿No es él maravilloso? Amén. Gloria a Dios. Dios amén, bendiga, hermana. A mi hermana, continúa la lectura, hermano José, párrafo de 10 al 14. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Estamos lecturando la ley como una sombra, mensaje predicado el día 21 de junio del año 1956, para continuar del párrafo 10. Yo en verdad creo que la gente está comenzando a entender lo que les he estado intentando decir durante años sobre esto, de sanidad. El hombre, entre paréntesis, yo tomé una de las cartas mientras pasaba por la oficina, y él estaba sentado allí, tenía un brazo paralizado hasta los dedos. Ya no podía ni siquiera moverlos para cortarse las uñas, y ya se la estaban doblando hacia la mano. Tenían que someterlo a cirugía para cortárselas. Y cuando estaba sentado allí, él dijo, hermano Branham, le voy a enviar una fotografía de antes y después. Y dijo, yo simplemente capté la idea. Algo sucedió en Indianápolis que nunca antes había sucedido. Después de una larga línea de oración y estando muy débil, que casi yo no me podía mover, de repente surgió algo. Y yo volteé hacia acá y allí estaba una visión de la gente como fluyendo por toda la línea. Ustedes los que estuvieron en Indianápolis saben que había centenares y centenares en aquel altar que entregaron sus vidas a Cristo. Él contó que estaba sentado allí y dijo, ¿saben ahora? Entiendo que de qué está hablando ese hombre. Y comenzó a sentir un hormigueo y un ardor en sus manos y eran sus dedos que se estaban soltando. Y se lo abrieron las manos. Él fue sanado. Y vean, ¿cómo iba de camino? Párrafo 11. El hombre dijo que tenía cáncer en la espalda y simplemente desapareció. Ven, la idea. La gente ahora está comenzando a entender. Están acostumbrados a la imposición de manos y a que los echen agua, agua bendita o algo. Eso está bien, pero eso es algo secundario. La manera primitiva y la manera correcta son como cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba aún estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que lo oían. Ellos estaban listos y son sanidades en masa. No son grandes líneas de oración, largas y agotadoras. Es justo cuando la presencia de los ángeles de Dios y el Espíritu Santo viene para traer una liberación perfecta de cualquier cosa. El mundo tiene que ser evangelizado de inmediato. Nosotros debemos ir. 2/3 del mundo ni siquiera han escuchado de Cristo. Y debemos darnos prisa y hacerlo. Uno no tiene el tiempo para traer 100 esta noche y el día siguiente estar todo agotado. Es justo ahora que todo el grupo lo ve en masa. En África fueron sanados 25.000 con una sola oración. Piénselo. Párrafo 12. Y en la otra noche, estando en la plataforma, no quiero comenzar este testimonio, así que será mejor que vayamos rápidamente a la palabra, pero para que puedan saber por qué en mi corazón estos hermanos que vendrían mañana en la noche. Es muy extraño. Yo he estado sintiendo ir a África. Se han presentado dificultades, no por causa de mí, sino con otras personas que están conectadas conmigo, como bien lo entiende el hermano José. Yo venía a dedicar una iglesia y algunos de ellos llegaron. Dijeron, hermano Branham, ¿por qué no lleva a cabo una pequeña línea de oración? Y yo respondí, bueno, hermano, claro que sí. Le dije, puedo orar por los enfermos. No hay muchos. Una iglesia pequeña con capacidad para 200 personas. Un hermanito que venía saliendo de grandes tribulaciones y de una vida de borracheras y fue salvo. Después se fue a la iglesia de Dios y está dedicando una maravillosa iglesita. Se llama Cash Jr. Cash, de Charleston, Indiana. Párrafo 13. Entonces alguien vino, dijo, ¿qué ocurre? Un ministro. Él dijo, yo tengo una iglesia con capacidad para 1.500 personas. Y escuché por teléfono que, y aquí se encuentra usted y no fue a mi iglesia. Y aquí está usted en el
pantano en una edificación de ladrillo o de concreto y toda torcida. Entonces yo dije, usted no necesita ayuda, pero él sí, ese es el que necesita ayuda. Y en la línea, mientras venían, entre paréntesis, solo orando por los enfermos, vi a una joven de color. Y nosotros sabemos que la raza negra, la gente de color, su lugar de origen es África, así como el hombre amarillo proviene de China, los anglosajones vienen de Irlanda, Inglaterra, Suecia y así sucesivamente. Cuando ellos se separaron del Edén o de Babilonia, algunos se fueron a las regiones calientes, otros a regiones neutrales y algunos muy arriba hacia el norte. Unos eran bien blancos y otros se tornaron marrones, algunos amarillos y negros, pero todos provienen de una sola sangre y esa es la de Adán. Dios hizo a todas las naciones de una sola sangre. Cada hombre, el hombre negro, el hombre amarillo, el hombre marrón, el hombre blanco, si se toma el plasma de la sangre, viene siendo igual, todo es igual, solo es la forma en que el clima ha coloreado a la gente. Párrafo 14, por último. Y viendo que se aproxima el tiempo cuando yo tengo una visión escrita en la parte de atrás de mi Biblia sobre la ida a África, ellos trajeron a esta joven muchacha etíope y mientras pasaba me di cuenta que ella estaba balanceando la pierna y ella como que era lo que nosotros llamamos una joven esbelta o delgada, como de 15 años, muy delgada, una damita bien vestida. Pero me di cuenta que hacía muecas con su boca de esta manera y las lágrimas le corrían por las mejillas. Bueno, me preguntaba, ¿qué era lo que le ocurría a esa jovencita? Bueno, cuando el hermano Cash llegó a la plataforma, su madre estaba detrás de ella. Él dijo, hermano Branham, la joven tiene un nervio dañado debido a un accidente automovilístico. Eso lo estalló, entre paréntesis, o algo parecido. El nervio de la audición y el habla. Ella jamás volverá a hablar u oír. Y dijo, fue un accidente automovilístico. Y dijo, cuando eso ocurrió también perjudicó otro nervio que el doctor tuvo que atar, lo cual le ocasiona con su pierna de esa manera. La paraliza un lado de ella. Bueno, yo dije, eso es verdad, es muy malo, pobre niñita. Mi corazón se compadece de ella. Y yo dije, tráiganle aquí y permítanme orar por eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 15 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la ley como una sombra. Predicado el 21 de junio del año 1956. Párrafo 15. Entonces, mientras ella se acercaba, yo miré por encima de la cabeza de la joven. Entre paréntesis, no había llegado ninguna visión. Había de esa hierba alta y pequeños montículos de hormigas y cosas típicas de Sudáfrica. La hierba se movía. Yo podía escuchar el viento soplando. Sabía que algo había ocurrido. Aquello me dejó. Yo no sabía qué decir. Me quedé parado allí por un momento. Yo dije, ahora, amigos, quiero dejar esto bien claro. Yo acabo de ver frente a mí una visión de África. Yo dije, tal vez haya alguien que venga en camino para acá o quizás él quiera que yo vaya para allá. Es hora que se cumpla la visión. Esta vez será mucho mayor que la otra. Así que luego yo dije, Padre Celestial, nosotros no buscamos señales. ¿Cuántos saben quiénes buscan señales? Una generación mala y adulterina. ¿Es eso cierto? Nosotros no queremos ser clasificados de esa manera. Párrafo 16. Pero yo dije, nosotros no lo hacemos, pero sin embargo tú das señales. Y te estoy pidiendo que lo hagas. Yo he orado y he querido saber sobre cómo y cuándo ir y demás. Cuándo ir y así sucesivamente. Pero ahora, si esta joven que está parada aquí y se ha presentado esa visión, si tú quieres que me prepare para ir a África, ¿le darías a esta niña, a esta pobre criatura cristiana,
Aunque el médico haya dicho que los nervios están severamente y tiene que ser una obra de creación, ¿le devolverías tú su perfecta audición? Y eso será una señal entre tú y yo que debo prepararme para ir a África. No sabía que en ese momento estaban navegando estos hermanos que estarán aquí mañana en la noche para hacer los preparativos para la campaña en África, sin saber nada al respecto. Y cuando retiré mi mano de la niñita, ella gritó, «¡Mamá, mira!». Y ella estaba tan perfecta y normal como alguna vez lo estuvo en su vida. Y estaban aquí personas de iglesias muy formales que niegan la mera existencia del Espíritu Santo. Grandes denominaciones que hay en el mundo hoy que discuten con usted por nada o pelean con cualquiera diciendo que no hay tal cosa como milagros. Un gran grupo de esa gente subió allí y uno por uno, esposo y esposa, me estrecharon la mano diciendo, hermano Branham, hemos creído en milagros, pero esto confirma que es Dios, porque esta joven es de nuestro vecindario. Allí lo tienen, eso es correcto. Así que Dios todavía gobierna y reina, amén. Oh, cómo le amamos. Párrafo 17. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Escuchen eso. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros. Ahora, si tuviéramos que tipificar, lo cual yo sí tipifico mucho, entonces la ley era una sombra. Por eso toda la ley no pudo haber sido oscuridad. Tiene que haber cierto porcentaje de luz en la oscuridad para producir una sombra. ¿Es eso correcto? Por eso mucha gente cuando cita el Salmo 23, lo cita mal cuando dice, aunque ande por el oscuro valle de sombra de muerte. Ahora, si fuera un valle oscuro, no tendría ninguna sombra. Así que ustedes pueden ver que la misma muerte bajo la ley, para David, la muerte ahora solo es una sombra. Hay mucha luz en la muerte. Ahora bien, si todo fuera oscuridad, vaya, eso sería horrible. Pero la muerte es solo una sombra. Así que tiene que haber luz mezclada con oscuridad para que proyecte la sombra. ¿No es maravilloso saber que la lucha en nuestra... Párrafo 18. ¿Cuántos conocen al hermano Bosworth? Oh, qué reunión tuvo en Chicago. Mientras yo estaba en Indianápolis, su esposa me llamó diciendo, hermano Branja, su viejo amigo se está muriendo. Dijo, todo el día ha tenido el gorgoreo de la muerte en su garganta. Y por todas partes lo hemos tratado de localizar a usted. Él está inconsciente y con oxígeno. Y todo el día ha estado con ruidos en su garganta. Yo creo que morirá antes del amanecer. Y hermano Branham, queremos que usted predique en su funeral. Yo dije, hermana Bosworth, no hable de eso. Hablemos de otra cosa. Y fuimos y nos arrodillamos delante de Dios y esa noche se lo anunciamos a la iglesia de miles de personas. La noche siguiente el hermano Bosworth me llamó. Y habló conmigo por teléfono. Sí, señor. Él dijo, hermano Branham, me gustaría estar con usted en el tabernáculo Catle, en un avivamiento. Dijo, quizás podamos ir en algún momento dentro de los próximos 2 años. Oh, me encanta ese coraje. Sin sombras ni negativismo. Todo es positivo en ese maestro anciano. Él sabe exactamente dónde está parado. Todo el que lea la Biblia sabe que lo único que puede hacer la muerte es ponerle una sombra o un espectro ante usted, pero no puede retenerlo. Cristo rompió todos esos truenos de oscuridad y libertó a los que estaban en el paraíso, en las sombras,
Y ellos están ahora en el positivo, en la presencia de Dios nuestro Padre. ¡Qué pensamiento! No solo un pensamiento, sino una verdad que Dios ha manifestado a través de su palabra. Amén. Párrafo 19. Todo lo que hizo la ley fue ser la sombra de Jesucristo, porque en él está la perfección. Si yo viniera desde el sol, y si a mis espaldas estuviera el sol, yo proyectaría una sombra. Yo podría mirar esa sombra e imaginar muy bien mi aspecto. Si soy un ave volando o una bestia de cuatro patas o lo que pudiera ser, produciría una sombra. Y la ley solo proyectaba una sombra de la venida del Señor Jesús. Amén. Aquí en el siguiente capítulo, en Hebreos, el capítulo 11, como es que Pablo, hablando allí, nos relata de los grandes héroes de la fe, cómo escaparon de la espada y fueron, y la boca de los leones fue cerrada. Y muchas cosas maravillosas ocurrieron mientras la gente vivía bajo la sombra, e hicieron todo eso por fe. ¿Cuánto más podríamos hacer nosotros hoy, cuando la imagen real está aquí, cuando Cristo ya ha venido, ha cumplido toda la ley y se ha convertido en un Cristo real, vivo, resucitado, un Cristo glorificado en medio nuestro? ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Párrafo 20. Pues yo creo que pronto llegará el tiempo cuando los milagros de sanidad serán tan comunes. Debemos conseguir una fe de rapto en la iglesia para partir de aquí uno de estos días. Amén. La ley teniendo la sombra. ¿Cómo es que fue la sombra de todas las cosas? Podríamos ir hasta atrás, si el tiempo lo permitiera, y tomar todas esas grandes cosas de allá, comenzando desde el arca en el diluvio, como fue que Moisés en Egipto y muchos de los grandes personajes en el cambio de dispensación, como la ley, por la palabra de la ley, tuvo la supremacía y cómo todo lo demás se dio cuando la ley de Dios se engrandeció por sobre las leyes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la ley como una sombra, del 21 de junio de 1956, párrafo 21. Ahora, si la palabra de Dios habló por la ley y tomó la iniciativa, ¿cuánto más debería el Espíritu Santo en un ser humano nacido de nuevo, por gracia y llamado por Dios? ¿Cómo es que debería ser el poder que estaba detrás de esa palabra cuando fue impulsada por el bautismo del Espíritu Santo? Lo que debería ser hoy, la palabra teniendo tan gran efecto, sabiendo que cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás pasará. Y la ley era la palabra hablada de Dios en forma escrita. Observen, era guardada en un lugar sagrado, era rociada por encima con sangre y tenía arriba una corona para mostrar que era la palabra del rey. Y todas esas sombras, como hoy, la sangre siendo rociada sobre el creyente, donde la palabra de Dios sale y viene al creyente. ¿Y qué efecto debería tener hoy sobre nuestra propia conciencia de pecado e impureza, cuando aquel era rociado por la sangre de un cordero y este por la sangre de Jesucristo? ¿Qué cosa tan poderosa debió ser la ley? Allí es donde yo hallo la debilidad de la iglesia del Evangelio completo. No tienen fe en esta maravillosa palabra que han recibido. 22. Detengámonos aquí solo por un momento. Regresémonos. Escuchemos durante unos minutos qué era la palabra. Esta palabra que estamos leyendo de esta Biblia en esta noche. No vino a existencia solo por la pluma de San Pablo, Lucas, Marcos y Juan. Esta palabra que estamos leyendo de esta Biblia fue hablada antes de que el mundo llegara a existencia. Amén. La única cosa que ellos hicieron fue escribir lo que Dios ya había hablado. La Biblia dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios.
Ahora tomemos un pequeño viaje imaginario antes que el mundo comenzara. ¿Saben ustedes que Jesús fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo? Ahora corramos ahora las cortinas y asomémonos solo por un momento. Entonces eso les dará valor para cualquier cosa que necesiten. Siempre y cuando ustedes lo encuentren escrito aquí, solo aférrense de eso y Dios hará que todo esté bien. 23. Piénsenlo. Mientras el mundo gira en su ciclo, eternidad, solo la eternidad es como un círculo perfecto. No tiene esquinas ni final. Si yo hiciera un círculo perfecto aquí en esta noche, que diera vueltas y vueltas sobre este escritorio, podría atravesar el escritorio, el piso, la tierra, billones de años y eones del tiempo venidero. Y seguiría girando porque es un círculo perfecto, interminable. Así era Dios en la eternidad en el principio. Ahora, no podemos darle crédito a Satanás como creador porque él solo pervierte lo que Dios ya ha creado. Dios lo creó a usted para que fuera perfecto y Satanás lo pervirtió para hacerlo imperfecto. Dios permitió que usted fuera el amante de su esposa, legalmente casados, pero amar a otra es pervertir ese amor verdadero que usted debería tener por su propia esposa. Eso es lo que hace Satanás. 24. El amor suyo debería ser para Cristo, sin engaño, pero Satanás pervierte ese amor por algo del mundo. Él lo pervierte. Así que, por lo tanto, cuando él pervirtió lo bueno en malo y se llevó ángeles con él, una pequeña parte de ese círculo perfecto de la eternidad se desprendió y cayó en un lugar llamado tiempo. Llega aquí, gira y sale por aquí. Tiempo. La eternidad sigue existiendo durante el tiempo. Miren, cuando Dios vio lo que Satanás había hecho, cuando Dios vio aquello al comienzo del tiempo, noten ahora, mientras que Dios en el principio no era más sabio o menos sabio de lo que Él es esta noche, Dios es infinito. ¿Lo creen ustedes? Dios es infinito. Entonces Él no puede cambiar jamás. Nosotros nos volvemos un poco más inteligentes a medida que envejecemos. Todo el mundo se hace un poco más inteligente. Usted solía ir a la iglesia en un automóvil marca Ford modelo T. Esta noche usted puede tener un 8 cilindros en la misma cosa. Solía ser que de la única forma que usted podía cruzar el océano era en un viejo barco con velas. Esta noche un avión jet lo transporta al otro lado, ¿ven? Nos hacemos más sabios, pero Dios no. Dios era perfecto en el principio y será perfecto hasta el final. Párrafo 25. Miren, aquí está lo que yo amo. Ahora presten atención a esto. Si Dios es infinito y perfecto y no puede cometer errores, entre paréntesis, ¿me están siguiendo? Si Él no puede cometer errores, entonces de la misma manera que Dios actuó en el principio, cuando surgió una crisis, Él tiene que actuar igual cuando se presente la misma crisis. O Él actuó mal cuando actuó allá atrás. ¿Lo pueden ver? Entonces, si Dios dijo algo, Él tiene que permanecer con eso para poder ser Dios. Amén. Eso haría religioso a un metodista, ¿verdad? Fíjense, Dios tiene que permanecer con su palabra. Si lo creen, digan amén. Él tiene que quedarse con eso. Entonces, si surge una crisis en la tierra, como cuando la gente moría en el desierto y Dios levantó una serpiente de bronce para su sanidad, porque los doctores y demás que andaban con ellos, si hubieran tenido ninguno de sus remedios de Egipto podía curar sus enfermedades. Por lo tanto, Dios tuvo que actuar. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo del 26 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la ley como una sombra, predicado el 21 de junio de 1956, párrafo 26.
si hoy surgiera una crisis cuando tenemos más enfermedades de las que el mundo haya conocido jamás, enfermedades como cáncer y problemas de corazón que los doctores no pueden tocar, entonces Dios está obligado a actuar de la misma manera como lo hizo en aquella ocasión, o Él se equivocó. Cuando actuó en aquel momento, ciertamente el sentido común probaría eso sin estar tan siquiera escrito en la palabra. Él tiene que ser el mismo. Entonces, cuando Dios habla una palabra, por siempre esta parte de Él. Esta es la parte de Él. No puede fallar, así como Dios no puede fallar. Si una palabra de Dios puede fallar, entonces Dios no sería infinito. Tampoco sería el omnipotente. Si Él tiene que retractarse, entonces llega a ser un mortal como yo, ¿correcto? Pero cuando Él habla, eso es perfecto. Amén. Oh, eso es lo que me gusta. Perfecto. Y nosotros somos perfectos en la palabra. Párrafo 27. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Aquellos sacrificios que se ofrecían año tras año no hacían perfecto al que se allegaba. En el Evangelio de según San Mateo, Jesús dijo: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo lo va usted a lograr? ¿Cómo podrá usted hacerlo? ¿Cómo podrá usted ser tan perfecto como Dios? Pero esa fue una comisión o un mandamiento de Jesucristo. Que seamos perfectos como Dios en el cielo es perfecto. Entonces usted se preguntará, ¿quién puede ser salvo? Espera un momento, averigüemos cómo se logra esa perfección. Ahora, Dios allá en el infinito, cuando Él vio anticipadamente lo que sería este lapso de tiempo, y Él supo que se necesitaría un remedio para salvar a los que desearan ser salvos, aquellos que tuvieran el hambre de estar allá en esa esfera. Él tenía que abrir un camino para redimir a esa gente otra vez de regreso. Párrafo 28. Si Él era infinito, en el principio no hubo una pulga, rana, mosca o cualquier otra cosa que viniera a la tierra sin que Él lo pudiera antes que el mundo fuera formado. Entonces, dice, amén, piensen en eso. Él ya lo conocía a usted. Él ya me conocía a mí para poder ser, sabiendo que nuestros corazones sentirían hambre y sed de Él. Tuvo que hacer un remedio. Su gran amor, su gran poder, su gran ley, y lo obligaron a hacerlo. Para poder ser Dios, no podía hacer otra cosa que abrir un camino. Así que cuando Él miró el transcurrir del tiempo, desde el fin de esta caída, allí está este otro extremo de la caída. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios no hizo otra cosa que hablar de la venida de Jesucristo, su propio Hijo, donde Él se tabernaculizó en la tierra, descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos redimió, regresó y está parado aquí en el otro extremo. Y todo eso fue aquella gran calzada que Isaías vio, que atravesaba la distancia del tiempo. Cristo está parado en el otro extremo, en el extremo receptor. Párrafo 29. La otra noche les estuve ilustrando un poco a los niños. Les contaba del papá de Moisés y de su mamá. ¿Y cómo fue que entregaron al niño de vuelta, encomendándoselo de nuevo a Dios, quien se los había dado? Les dije, ahora, si ustedes salvan su alma, si le guardan
se perderán. Pero si se la devuelven de nuevo a Dios, ustedes la hallarán. De eso se habla 5 veces en la Biblia ahora. Y yo les dije, si el papá y la mamá de Moisés lo hubieran mantenido, lo habrían perdido. Pero si se lo entregaban a Dios, lo conservarían. Párrafo 30. ¿Y cómo fue que aquel día, cuando lo empujaron entre los matorrales, cómo es que Dios se levantó de su trono y el gran manto cayó a su alrededor? Salió y él dijo, ven acá, Gabriel, y todos los ángeles, vengan acá, miren, miren esto. Tengo a alguien que cree en mí. Yo se los di a ellos, lo están regresando. No se pueden quedar con él, porque las brujas del infierno lo atraparán. Aquellas viejas que andaban por allí estrechando sus cabezas, lanzándolas y engordando con ello a los cocodrilos. Ellos dijeron, nos quedamos con él, lo matarán. Lo perderemos, pero si se lo devolvemos a Dios, lo conservaremos. Y en esta pequeña barca donde ustedes navegan esta noche, ustedes tienen algo de valor allí. Es un alma. Si ustedes la conservan, la perderán. Sigan adelante conservándola. Sigan con el mundo, sigan en el mundo y comportándose como las demás. Ustedes la perderán. Pero si se la devuelven a aquel que se las dio, ustedes la conservarán. Amén. Solo crean en él. Amén, mi hermano. Amén, hermana. Continúa la lectura. Hermano Alfonso, párrafo 31 al 35. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la ley como una sombra, párrafo 31. Ellos pusieron al niñito en el arca y lo empujaron. Puedo ir a Dios diciendo, Gabriel, ve acá un minuto. Llamó a 10,000 ángeles en orden de marcha y los alineó de arriba abajo, en el Nilo. Tú encárgate de que ningún cocodrilo se acerque a eso. Y cuando caiga en algún remolino, cuida que salga bien. Usted va a toparse con muchos remolinos en esta vida, mi hermano, pero si Dios ha puesto a los ángeles en orden de marcha para que se encarguen de eso, no se preocupe. Él lo sacará de eso. Amén. Noten, y la pequeña arca era sacudida. Puedo imaginar que le pusieron asfalto. Ustedes saben cómo él se las arrestó. En las carreteras, como el de las carreteras, y el viejo cocodrilo comenzaba a meter sus narices allí, que peste, y él retrocedía, lo observamos, y de repente se enfada y se aleja. ¿Por qué? Gabriel está sentado sobre aquella arca que flota río abajo. Esa es la razón por la que ellos no podían tocarlo. Lo había regresado a aquel que lo había dado. Párrafo 32. Y de esa manera es en esta noche. Dios permite que sus ángeles nos vigilen. Los ángeles de Dios acampan alrededor. Ellos no vienen y luego se van.
ellos se quedan allí. Me gusta eso. Los ángeles de Dios acampan en derredor de los que le temen. Puedo oír a Gabriel decir, pero Señor, ¿dónde vas a estar tú durante todo este tiempo? Yo voy a estar en el otro extremo para recibirlo. Él va a estar allá para recibirlo cuando llegue. Allí es donde él está esta noche, en el extremo receptor. Él está de pie en los portales de la gloria. Él en el extremo receptor para recibir a sus hijos. Algún día, cuando la vida se acabe, él extenderá su mano y enrollará el otro extremo de esa autopista de santidad en su mano. Le dará un fuerte jalón y cuando lo haga, se romperá aquí y él llevará de nuevo a cada santo a esta esfera de eternidad. Se irá enrollando por las edades. Él está en el extremo receptor. ¿De qué tiene miedo usted? ¿Tiene miedo que él no lo hará? Sí lo hará, sí lo hará. Tan cierto como hay un Dios en el cielo, lo hará. Él está en el extremo receptor. Oh, vaya, fíjense en esto. Párrafo 33. Cuando Dios se paró allá y dijo, este es mi programa. Ahora, una palabra. En el principio era la palabra. Ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Ahora, Dios estaba pensando al respecto. Ahora bien, era solo un pensamiento, pero cuando lo expresó, se convirtió en una palabra, y una vez expresada, él no la puede retractar. Él tiene que quedarse con ella. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que Jesús era el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque en él mismo momento que Dios habló eso, él fue inmolado en el cielo en ese momento, y lo único que debía hacer era materializarlo. Lo único que tenía que hacer era llegar a una cabeza 4,000 años después que había sido inmolado. Realmente, cuando Dios lo expresó, era tan perfecto. Tenía que ser así y podía ser registrado como un documento en el cielo, porque Dios lo había dicho, así tenía que ser. Párrafo 34. Con razón, él dijo, tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, usted dirá, ese fue Jesús. Permítanme decirles algo, ¿cuántos cristianos nacidos de nuevo hay aquí? Levanten sus manos, seguro que son todos ustedes. Muy bien. ¿Sabían que en el mismo momento que él fue inmolado, ustedes fueron aceptados? ¿Sabían ustedes eso? Oh, ustedes dirán, hermano Branham, yo fui salvo hace una semana. Gloria a Dios, tengo un nombre nuevo escrito en la gloria. Espere un minuto, no deseo ser diferente, pero la Biblia lo hace diferente. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en los últimos días el anticristo sería muy religioso y que andaría por allí como una persona religiosa y que él engañaría a todos sobre la faz de la tierra.
cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde cuándo? Desde el avivamiento, desde la fundación del mundo. En el mismo momento que se dijo que el Cordero sería inmolado y la marca de la sangre fue entonces designada, su nombre quedó asociado en ese precioso instante y fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Lo único que usted debía hacer era esperar el momento que Dios lo llamara por el Espíritu Santo, y ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le llamare, y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Vaya, párrafo 35, por último. Desearía tener el doble de mi tamaño. Quizás podrías gritar dos veces más fuerte, piénselo, antes que el mundo fuera formado, cuando el libro de la vida del Cordero fue expresado allá en el nombre suyo, quedó asociado a la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Oh, hermano, ¿a qué le teme usted? Él está allá en el extremo receptor y tiene a sus ángeles aquí cuidándonos. Palabras no claras. Quiere meter sus narices allí y decir que él va a hacer algo. Si usted quiere salirse del arca, adelante, pero a mí me gustaría quedarme allí mismo. Señor, tú lo dijiste, esta es tu palabra. Cuando tú lo hablaste allá, cuando tú hablaste y me asociaste con ella, yo me quedo en la palabra. Él así lo dijo. ¿Qué es la palabra? El profeta dijo, el Espíritu Santo descendió y simplemente habló la palabra a través de los profetas, y ellos escribieron en el libro lo que Dios habló antes de la fundación del mundo. En el principio era la palabra. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 36 al 40. Manelit. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la ley como una sombra. Párrafo 36. Redime en el Calvario todo lo que él alguna vez poseyó. Cristo se lo devolvió a la iglesia. Sí, se lo dio a su iglesia. Todo lo que Dios era se vació en Cristo, y todo lo que Cristo era fue vaciado en la iglesia. Y yo estoy con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh, iglesia del Dios vivo, ¿cómo pueden enfrascarse en pequeñas cosas que son tan insignificantes? ¿Por qué no ponen su fe en la palabra del Dios vivo? Y miren a aquellos hombres del pasado, las sombras, como Abraham y los demás. Llamó las cosas que no eran como si fuesen. Dios así lo dijo. 37. Allá bajo la ley, probablemente a Abraham le preguntaron, hombre, ¿qué te pasa? Tienes 100 años y tu esposa 90 y dices que tendrán un hijo. Gloria a Dios, sí, señor. Bueno,
Hombre, tú estás loco. Debe haber algo mal en tu cabeza. Será mejor que vayas al médico. Algo está mal contigo, Abraham. No, nada. Solo sucede que recibí un cambio de corazón. ¿Qué tal si hoy un hombre de 100 años de edad y con una esposa de 90 fuera al consultorio del doctor y le dijera: Doc, queremos hacer los arreglos para la sala de maternidad. Mi esposa va a tener un bebé. El doctor le diría: bueno, señor, déjeme decirle, si usted solo sale un momentito de la habitación, él tocaría el timbre. Psiquiatra, venga rápido y traiga las esposas. Seguro, porque la sabiduría de Dios es necedad para el mundo y la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Pero aquellos que pueden llegar a alguna parte con Dios tienen que aceptar la palabra de Dios y decir que es así. Escucha, hermano, eso derrotará al diablo en cualquier lugar. Eso sanará a toda persona enferma que está en este auditorio. Eso les dará a todos aquí el bautismo del Espíritu Santo. Es promesa para ustedes. Amén. 38. ¿Por qué están ustedes aquí? Si ustedes están aquí como un verdadero creyente, si está sentado aquí queriendo recibir al Señor, Dios está obligado. Ustedes no podrían tener ese deseo en su corazón, a menos que Dios lo haya creado allí dentro. Ustedes no lo tendrían, pero Dios mismo se los dio. Cada uno de ustedes. Tal vez hay enfermos aquí que digan: ojalá yo pudiera ser sanado, hermano Branham. Yo he estado sufriendo con un problema estomacal por años, o dolores de cabeza o algo parecido. Dios está aquí para hacerlo. Mire, no es Dios, es usted mismo, ¿ven? Él está aquí para hacerlo. Su palabra es real si tan solo usted pudiera asirse de ella y decir: eso es la verdad. La razón por la que vean, la razón por la que usted fue salvo, más fácil a veces de lo que ha sido sanado, es porque fue elegido antes de la fundación del mundo. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero, y esa tensión de hijo e hija de Dios todavía permanece en usted. Oh, usted andaba allá afuera en el pecado, solo se rascaba la cabeza y se hacía preguntas. Usted sabe, yo debería hacer eso. Hay algo que yo, bueno, lo haré después. Finalmente, eso se desenvolvió. Allí estaba usted. Ahora bien, la sanidad va incluida en esto. ¿Usted cree en sanidad o no hubiera venido a escuchar al respecto? Ahora, si usted se pudiera aferrar a ella de la misma manera como lo hizo para su salvación, usted obtendría los mismos resultados. Tiene que ser así. 39. Ahora bien, la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, no podía jamás hacer perfecto al adorador. Mire, ¿por qué no podía? Porque no había nada allí con que perfeccionarlo. La ley era una sombra. En el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer una ofrenda, el hombre llevaba un cordero. Él lo presentaba allí y confesaba sus pecados. Ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y le decía a Dios que lamentaba lo que había hecho. El sacerdote entonces cortaba el cuello del cordero en la vena yugular y el animalito comenzaba a patalear, sangrando, muriendo. Sus manos se bañaban todas en sangre y él sentía la agonía y el dolor de ese corderito que estaba allí sufriendo. Él mantenía su mirada sobre él. Este se estremecía y sufría de esa forma. Y él entonces pensaba: ese debería ser yo. ¿Qué individuo tan más horrible soy? Párrafo 40. Ahora observe. Entonces el hombre salía de allí sin ser perfecto, porque no podía serlo, porque ya que al mancharse lo hacía con el mismo deseo en su corazón, lo hacía con el mismo deseo en su corazón de hacer lo mismo que había hecho antes de ir allá. Todavía tenía el mismo, porque tenía el mismo deseo. ¿Por qué? La célula de sangre del cordero había sido rota
y este era una sombra del Cordero de Dios. Ahora, cuando esa célula era rota y se abría, la vida que estaba en la célula sangre o en el cordero que consistía, al provenir de una sola célula de sangre, todo se reducía a una célula de sangre madre que provenía del germen, lo cual era el polen de la hembra del macho. Y cuando esa célula de sangre era rota, esta vida se separaba aquí. La vida de esa célula de sangre no podía regresar al adorador. No, señor. ¿Por qué? ¿Cómo podía un animal sin alma, cómo podía el espíritu de una bestia regresar y coincidir con un espíritu humano? No podía hacerlo porque no tenía alma, era un animal. Ahora, pero cuando un adorador, amén, Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 41 al 45. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la ley como una sombra, párrafo 41. Fíjese en esto. En el siguiente capítulo de Hebreos dice, entre paréntesis, en estos dos versículos siguientes de aquí abajo, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Él por su propio sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. ¿Perfeccionados por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, amigos, ¿qué es el Espíritu Santo? Se lo hemos asignado a muchas cosas. Ustedes, luteranos, oh vaya, ustedes creen que porque se unieron a la iglesia luterana, el justo por su fe vivirá. Lutero dijo, lo tenemos. Pero ellos se dieron cuenta que no era así. Ustedes, los metodistas, cuando fueron santificados y gritaron, ustedes batieron las manos y corrieron de arriba abajo por el pasillo. Ustedes pensaron que lo tenían, pero se vinieron a dar cuenta que no era así. Cuando los pentecostales pudieron hablar en lenguas o danzar en el Espíritu, pensaron que lo tenían, pero se dieron cuenta que no. Correcto. Todas esas cosas están bien, pero no son esto. Es la persona, el Espíritu Santo mismo, el Cristo resucitado. Párrafo 42. Y cuando por fe usted pone sus manos sobre el sacrificio provisto y aceptado por Dios, el cual era absolutamente perfecto, allí está el cuerpo de Cristo. Y del costado de Adán salió una costilla que formó a su novia. Y del costado de Cristo salió la sangre, agua y el Espíritu para su novia. ¿Y cómo entramos en ese cuerpo? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos son como Abraham, ellos llaman las cosas que no son como si fueran, porque están muertos para las cosas del mundo y vivos de nuevo en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. 43. Tal vez eso contenga semillas de heno y sasafrás, pero lo salvará tan cierto como yo estoy parado en el púlpito. Amén. Noten, el adorador una vez purgado no tiene más deseo de pecado. Ya no tiene conciencia. La palabra conciencia quiere decir deseo. Fíjense y vean si eso no está correcto. Conciencia es lo que está allí adentro y produce sus deseos. Su conciencia es lo que hace eso y su conciencia no lo hace. Es su deseo. Por lo tanto, si el adorador bajo la ley no podía ser limpiado porque el cordero era solo un tipo y él se marchaba con el mismo deseo, sin embargo, eso expresaba correctamente al cordero que vendría. Y luego cuando Dios envió su cordero y él murió, entonces el adorador viene y pone sus manos por fe sobre la cabellera ensangrentada del Señor Jesús. Y puede apreciar en su corazón que él era lo único que podía venir y redimirlo, si no estaría perdido e iría al infierno. Y luego al apreciar su amor por usted cuando no era digno de ser amado, al apreciar su conocimiento anticipado de usted, de que usted tendría un corazón dispuesto a hacerlo, al apreciar su dirección del Espíritu Santo para llevarlo a ese lugar que él dispone,
y usted pone sus manos por fe sobre él, renuncia a su propia vida de pecador y a cambio acepta la vida de él, y entonces la sangre de Jesucristo lo limpia a usted, y la vida que estaba en la célula de sangre de Cristo, que no era nada más que Dios mismo, el Espíritu Santo, regresa a su vida y coincide con su cuerpo, y usted actúa y camina una vida cristiana hasta el día que abandona el mundo. Y el diablo no podría tocarlo aún si tuviera que hacerlo. Amén. Párrafo 44. Entonces, cada promesa en el libro es suya. Él no podía hacerlo porque la célula de sangre, ¿dónde se originó? ¿Dónde se originó en el cordero la ovejita? ¿Dónde tuvo su origen? De la oveja macho. Fue un deseo sexual, fue algo pecaminoso. Después que Dios pronunció esto, Él lo hizo de manera permisiva, pero nunca lo perfecto. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él y llegó a ser alma viviente. Pero entonces, al aletear eso, la mujer se convirtió en ese instrumento que traería vida. Por eso es que el cuerpo tiene que regresar. El alma entonces se tiene que cuidar para poder generar el comienzo de una nueva vida. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, el cordero, cuando su vida era quitada en el lugar donde se sacrificaba, el adorador con sus manos ensangrentadas y dándose cuenta que era un pecador, eso era una sombra del Calvario allá a lo lejos. Pero el adorador no podía ser perfeccionado, porque por medio de la vida que salía del corderito, él no podía ser llevado al cuerpo del cordero, porque era un humano. El cordero tenía una naturaleza distinta. Su naturaleza era diferente. Ahora, si la vida del cordero hubiera podido entrar al adorador, éste se habría ido a comer paja y a comportarse como un cordero, porque era una bestia, así que él no podía ser perfeccionado. Ven, hermanos, párrafo 40. Por último, párrafo 45. Pero en este lugar donde el adorador es purgado una vez de sus pecados, la misma vida que estaba en aquel cuerpo viene y bautiza a ese individuo en el Espíritu Santo. Y este cordero no nació por deseo sexual cuando esa célula original de sangre comenzó. Dios Todopoderoso lo creó en el vientre de María. Ningún hombre tuvo nada que ver al respecto. Y en esa célula de sangre donde Dios mismo bajó y entró a esa célula de sangre e hizo crecer un cuerpo llamado Cristo, vino en la plenitud del Espíritu y vivió en él. Entonces esa célula de sangre fue rota por el pecado y todo hombre que venga a Cristo y que es limpiado por esa sangre ya no tiene más conciencia de pecado y está perfectamente anclado en Cristo hasta el día de su redención. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Amén. Oh, eso hace que el diablo se vaya. Cuando un creyente se da cuenta dónde está y lo que él es, oh, no hay nada bueno en mí, hermano Branham, eso es correcto, eso es cierto. Yo nunca fui bueno y tampoco usted, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y esa es la parte buena. Pero cuando usted puede reconocer eso, que usted no es bueno, entonces ya no confiará en su propia bondad. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina. Párrafo 46-48. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la ley como una sombra. Párrafo 46. Si hubiera algo que pudiera hacer para merecerlo, tendría en qué gloriarse. Señor, te he buscado día y noche, pero usted no le puede decir eso a él. Él dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no lo trajere. Y es Dios el que busca al hombre y no el hombre a Dios. Así que usted no tiene nada que decir sino Dios. Fue tu gracia
la que lo hizo. Y entonces, mientras usted sea aceptado en el amado, ¿cómo lo puede llevar Dios a usted a juicio cuando él ya juzgó a Cristo en su lugar? ¿Cómo podría usted sufrir por sus pecados cuando Cristo ya lo ha hecho? Si Dios cobrara dos veces, sería alguien terrible. Eso es correcto. Cuando eso ya fue totalmente pagado por Jesucristo y usted lo ha aceptado. Y cuando Dios aceptó a Cristo, lo aceptó a usted junto con Cristo. ¿Y cuándo fue que él lo hizo? Antes de la fundación del mundo, cuando él lo habló a existencia. Al hablarlo, los redimió junto con él. Amén. Y su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Y luego ustedes se asustan. Vaya, oh, si tan solo yo pudiera seguir agarrándome. Yo renuncié a eso hace tiempo. Para comenzar, yo ni siquiera lo intenté. Yo simplemente me solté y dejé que él me agarrara. Una vez estuve enfermo y cuando me recuperé, alguien me preguntó, hermano Branham, ¿guardó usted su religión durante su enfermedad? Le respondí, no, señor, ella me guardó a mí. Esa es la diferencia y eso fue lo que sucedió. Párrafo 47. Cuando Dios trajo a un israelita en Abraham, le creyó a Dios. Hablando con uno de los líderes cristianos más tremendos y prominentes en el mundo hoy, estábamos el pastor Bosé y yo en su oficina hablando sobre eso. ¿Ven? No es lo que nosotros hicimos, es lo que Cristo hizo. No es lo que yo haré, sino lo que Él ya ha hecho. Yo sé que no soy bueno, nunca lo fui y jamás lo seré, pero en la presencia de Dios soy absolutamente perfecto, porque no soy yo. Él no me ve a mí, Él ve a Cristo. Amén. Yo estoy en Cristo. Mi nombre se asoció al de Él en la fundación del mundo. Solo estoy esperando que jalen la cuerda y nos iremos. Uno de estos días benditos, para encontrarlo a él en el aire. Alguien dijo, hermano Branja, ¿no tiene miedo? Saben, muchas veces en aquel tiempo, cuando yo era un muchachito predicador, la gente solía preguntarme, hermano Branja, si eso es así, ¿yo puedo hacer lo que quiera? Yo decía, correcto, seguro. Párrafo 48. Haga cualquier cosa que quiera. Si en su corazón está el mal, entonces es porque usted nunca ha estado en el Calvario. Eso es cierto. Yo siempre hago lo que quiero. Dios me deja hacer lo que yo quiero. Y me alegro por eso. Si yo hiciera lo que el diablo quiere que haga, es difícil decir lo que haría. Si hago lo que quería hacer, como lo hice antes de ser salvo, pero ahora hay un nuevo espíritu allí adentro, y no es el espíritu de un cordero, tampoco el espíritu de William Branham, es el espíritu de Jesucristo que me hace amar lo que no se puede amar y me hace hacer cosas que jamás pensé que haría. Es Él. Pues, si fuera yo, ¿saben lo que diría en esta noche? Habría llamado al hermano Bosé y le habría dicho, mira, muchacho, llevo dos noches despierto. No he dormido ni un poquito. Las últimas dos noches no dormí más que como dos horas, entrando y saliendo, con gente en la puerta y todo lo demás. Bien entrada la noche, uno trata de recostarse unos minutos y lo despiertan de nuevo y se le va el sueño. Ese se va. Aquí viene otro, seguro. Yo me quedaría en casa, pero hubo algo en mí que no era yo, me dijo, se supone que tienes que estar en Chicago esta noche. Eran como las 2:30 allá en casa, a una distancia aproximada de 280 millas, 450 kilómetros, conduciendo por ese tráfico. Yo dije, Señor, voy a ir, ayúdame tú. Y él lo hizo. Llegué justo a la hora,
aquí me encontraba. Miren, hay algo en uno. Por lo tanto, ahora ninguna condenación. Entre paréntesis, no puede haberla. Hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted ama al Señor, desea hacer todo lo que puede para complacerlo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 49 al 52. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la ley como una sombra, párrafo 49. Pues vamos a abordarlo de esta forma para que los iletrados lo puedan entender. Si usted ama a su esposa correctamente, yo amo mucho a mi esposa, vaya. Bueno, ¿qué tal si aconteciera una cosa como esta? Si alguna otra mujer viniera y me dijera, Billy, yo también te amo. Y si fuera una joven muy bonita y me dijera, te amo. Bueno, ella no lo hará, pero si eso ocurriera, ¿ven? ¿Saben ustedes lo que le diría? Yo le diría, mire, hermana, arrodíllese aquí un minuto. Yo voy a orar un ratito por usted al respecto. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, usted diría, Billy, tú estás en África, en Asia, en alguna parte. Tu esposa nunca lo sabría. Eso podría ser verdad. Pero aunque ella nunca lo supiera, yo sí lo sabría. ¿Ven? Yo sí lo sabría. Y otra cosa. Si yo la amo de la manera correcta, usted me diría, bueno, ella te ama tanto que te perdonaría. Eso también podría ser así, pero yo la amo tanto como para hacerle eso, ¿ven? Es gracia. No es algo que yo haya hecho, pero simplemente es mi amor por ella. Y así es nuestro amor por Cristo cuando nacemos de nuevo y nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios. No soy yo el que tengo que hacer esto y tengo que hacer. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Párrafo 50. Así que no es una ley que yo deba predicar el evangelio. No es una ley que yo deba hacer esto. Es porque yo le amo a él tanto. A mí simplemente me gusta hacerlo. Y si usted lo ama a él así, mientras yo ame a mi esposa de esa manera, ella jamás tendrá que preocuparse. Y mientras ella me ame a mí así, jamás tendrá que preocuparse. Nosotros no andamos vigilándonos. Ahora, ella diría, ahora escúcheme, señor Baranja. Le voy a decir algo ahora mismo. Usted va a salir en este viaje, ajá. Yo le voy a mostrar. Ahora de establecer la ley, yo doy la vuelta y digo, ahora mi querida señora, permítame decir algo. Mientras yo esté fuera, no tendrás otros esposos. No hagas esto ni aquello. Bueno, nosotros no decimos eso. Seguro, yo la amo tanto, mi confianza está puesta en ella y ella me ama tanto que es igual. Así que yo le digo, adiós querida, sigue orando por mí. Muy bien, querido. Estaré orando por ti todo el tiempo. Regresa pronto. Muy bien. Eso es todo, ¿ven? Ella no tiene grandes leyes como tienes que venir de esta manera, ser rociado, confirmado, entrar en esto y aquello, todas esas distintas órdenes y cosas parecidas. Si no danzas con los pies cruzados así, no está correcto. Tienes que danzar con tus pies cruzados de esta manera. Párrafo 51. Una joven se me acercó hace cierto tiempo, cuando las mujeres usaban aquellas faldas que llamaban faldas escándalo. Y ella vino a mí y ella dijo, hermano Branham, quiero preguntarle algo. Yo dije, sí, señorita, hermana. Ella dijo, ¿cree usted que está mal que una joven cristiana use faldas escándalo? Dijo, ¿cree usted que yo? Yo le dije, ¿por qué razón una joven cristiana necesita usar una falda escándalo? Si ella es cristiana, estará tan alejada de eso al punto que, pues, eso estará muerto para ella. Así como su amor es para Cristo y no para ser una de esas escandalosas. Correcto. Eso condena el uso de pantalones cortos, ¿verdad?
Eso es correcto. Párrafo 52. Si usted amara al Señor, estaría haciendo algo distinto a eso. Ahora usted puede predicar toda la liberación de las mujeres y los hombres, todo lo que quiera, pero eso jamás cambiaría la Biblia. La palabra de Dios es verdad y también es para ustedes, pentecostales. Sí, Señor. Bajaron la guardia en alguna forma y algo ocurrió. Antes no era así como ahora. Es solo por causa de la debilidad del púlpito y porque se enredaron con ciertas cosas. Si el Espíritu Santo les enseñó algo mejor que eso, su mamá y todos los demás, y luego ustedes comienzan a hacer esto hoy, el Espíritu Santo no cambia. Cada vez es igual y cada vez y cada vez. ¿Saben lo que estoy comenzando a creer? Que muchas veces la gente recibe el Espíritu del uno y del otro, en lugar del Espíritu Santo. Fíjense en la forma en que se comportan. Vayan a una iglesia donde el pastor es un poco caprichoso, un moabita encendido. Observen que la congregación será igual. Hermano, le estoy diciendo que les conviene arrodillarse y orar a Dios hasta que ese verdadero espíritu cristiano entre a su corazón y arregle todos los problemas. Ustedes saben que la Biblia dice, habrá un hambre en los últimos días, no solo de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios, ¿correcto? Y eso es tan cierto como puede serlo, amigo. Es una vergüenza. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Realmente es un privilegio el tener este compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes. Estamos lecturando La Ley como una sombra, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1956. Para continuar con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Beatriz, Dios le bendiga, en los párrafos 53 al 56. Amén. Seguimos con el mensaje de La Ley como una sombra. Párrafo 53. Porque nunca hace al orador. Porque entonces no habrían dejado de ofrecerse. Pero como el adorador, una vez purgado, no tendrás más conciencia de pecado. Todo ha finalizado. Ahora, el adorador, una vez purgado, ¿cómo les hace? Cuando la vida del sacrificio regresa al adorador, entonces produce su mansedumbre, paciencia, benignidad, tolerancia, bondad y fe. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, ¿qué hicimos nosotros, los metodistas? ¿Queríamos gritar y recibirlo? ¿Qué queremos hacer los pentecostales? Queremos hablar en lengua y recibirlo, pero eso no es. Ese no es el fruto del Espíritu. No, no. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, paciencia y mansedumbre. No hay una evidencia visible al respecto o de la carne, sino que todo está en la esfera espiritual. Correcto. Esa es la fuerza secreta que está en usted. La vida de Jesucristo que regresa a usted, el adorador, a medida que pone usted sus manos sobre su cabeza y confiesa que estaba equivocado. Párrafo 54. Ahora miren, el otro día un buen hermano bautista dijo, hermano Branham, no el otro día, han pasado como 2 años, él dijo, pues, ¿acaso no creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Yo le dije, correcto, dijo, ¿qué otra cosa puede hacer un hombre sino creer en Dios? ¿Qué otra cosa puede hacer sino tener fe? Yo dije, eso es todo lo que puede hacer, eso fue todo lo que Abraham hizo, pero Dios le dio a Abraham el sello de la circuncisión como confirmación de que él había aceptado su fe. Y yo dije, entonces, cuando todas las cosas viejas pasan y todo llega a ser nuevo, cuando usted hace su confesión y cree y acepta al Señor Jesús, y usted se convierte en mansedumbre, paciencia, benignidad y fe para creerle a Dios,
cree en sanidad divina, cree toda la Biblia y cree todo lo que Dios dice, eso es la evidencia de que ha sido salvo. Dios ha circuncidado su corazón, ha sacado toda su incredulidad y usted entonces cree en Dios. Párrafo 55. ¿Qué significa la palabra pecado? Pecado es incredulidad. En San Juan capítulo 4, Jesús dijo, el que no cree ya es condenado. Usted no tiene que hacer nada porque usted ya está condenado. Ahora, el beber, comer, cometer adulterio y eso es pecado. Usted hace eso porque usted es un incrédulo. Para comenzar, usted es un incrédulo. Esa es la razón por la que usted hace esas cosas. Ahora, si usted alguna vez se arregla con Cristo, esas cosas simplemente son circuncidadas en el altar. Cuando usted lo confiesa, Dios solo las quita y pone la vida de Él en usted. Y entonces usted está en Cristo y no puede venir a juicio. En Juan 5:24 Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él no lo puede llevar a juicio. Usted ya ha sido juzgado. Y cuando el Espíritu Santo regresa para hacerlo vivir esta vida diferente con el sello de circuncisión de Dios en su corazón, para probar que usted ya ha dejado de beber, fumar, apostar, maldecir, dudar, y él no creer en la sanidad divina, las obras de Dios y ha recibido a Dios. Y es un sello que de allí en adelante todo el mundo conoce. Párrafo 56. Ante ustedes, solía llegar a casa como, oh vaya, molesto y golpeaba las cosas, oh vaya, la manera como se comportaba, como el anciano que se convirtió una vez, dicen que fue salvo. No digo esto como una broma, lo digo para que yo no creo que eso de hacer chistes, pero para que puedan entender lo que les quiero decir. Iba por el camino e iba cantando. Él antes acostumbraba a maldecir, alborotar y gritar. Pero asimismo, en un culto y fue realmente salvo. Entonces iba por el camino de regreso cantando, Jesús, manténme cerca de la cruz. Cuando se acercó a la puerta, entonces un viejo sabueso miró y le dijo al gato, que estaba en un rincón, dijo, escucha eso, por favor. Él siempre los sacaba a patadas del porche y demás. El gato dijo, te apuesto a que no lo tiene. Tú quédate aquí y yo me quedaré acá. Veremos si lo tiene o no. Cuando se acercó ya ellos no aguantaban más. Así que el perro se fue por debajo de la casa y el gato rodeó la casa. El hombre volvió a salir y se fue hacia el granero. Él siempre aventaba las gallinas alrededor y golpeaba todo. Era malo con el diablo por dentro. Así que el viejo gallo dijo, él se enojaba tanto conmigo cuando yo cantaba para despertarlo en la mañana. Lo voy a poner a prueba. Así que él dejó escapar un tremendo cacareo y voló. Ya no podía soportar más. La vaca dijo, ahorita estoy en una terrible situación y él me atrapa con una cuerda. Me ata a un poste y tengo que soportarlo. Todas las aves y todos los demás animales se reunieron y dijeron, vamos a probarlo. Lo único que tienes que hacer es pasarle la cola por la cara y veremos qué ocurre. Dijeron, veremos si tiene religión o no. La vieja vaca pensó que aquello era difícil de hacer. Pero mientras cantaba, Jesús, manténme cerca de la cruz, solo la ordeñaba. La vieja vaca lo golpeó en la cara, con la cola así.
Él le dio una palmadita en el lomo diciendo, jefa querida, esa vieja alma tuya. Él dijo, bendito el Señor, no fui tu intención de hacer eso. Entonces todos ellos realmente lo tienen. Ahora eso es correcto. Amén, mi hermano. Amén, hermana Beatriz, Dios te bendiga. Para concluir con el mensaje, la ley como una sombra, hermano Alfonso, concluye con los párrafos 57 al 61. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la ley como una sombra, párrafo 57. Esa es la evidencia, hermano. Usted ha pasado de muerte a vida. Todas las cosas que una vez hizo pasaron porque la vida de Jesucristo ha puesto el Espíritu Santo dentro, controlando como una nueva criatura. Una vez purgado, no tiene más deseo de pecar mientras viva usted en la tierra. Por lo tanto, si usted está constantemente débil y cayendo y levantándose, recuerde que usted podría tener una concepción mental de esto, pero no una experiencia de haber nacido de nuevo. Cuando la mansedumbre benignidad y paciencia ocupen el lugar de esa teología mental, o usted dice, mire, señor Branham, yo estudio la Biblia, nuestro pastor y demás, yo tomé lecciones de la Biblia. Si el diablo también, él conoce más al respecto de lo usted llegará a saber alguna vez. Eso es cierto, pero hay algo, él no puede recibir el Espíritu Santo, y usted sí, eso es correcto. Así que mientras, si él no lo puede atrapar, porque usted está muerto, su vida está escondida en Dios y sellada con el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera él alguna vez atraparlo? En primer lugar, usted está muerto. ¿Alguna vez escucharon a un muerto decir una mentira? ¿Alguna vez escucharon a un muerto regresándoles la discusión? Parece junto al ataúd y discuta con él toda la noche. Él no dirá ni una sola palabra. ¿Por qué? Él está muerto. Párrafo 58. Y usted se considera a sí mismo muerto y su vida está escondida en Dios a través de Cristo y está sellado con el Espíritu Santo. La única forma de que el diablo lo atrape es que pase por el mismo lavacro que usted pasó y reciba el mismo espíritu que usted recibió. Entonces sería su hermano, ¿ven? Así que no puede atraparlo. Lo que pasa es que usted no ha entrado en Cristo. Para comenzar, usted llega a un lugar y dice, bueno, yo todavía, hermano Branham, usted sabe que el Señor nunca me santificó a mí de esto. Si él lo santificó a usted de una cosa, él lo santificó de todo el resto. Él toma toda su alma, cuerpo, espíritu, correcto. No sea engañado, hermano. El que menospreciaba la ley de Moisés moría sin misericordia delante de uno o dos testigos. Cuanto más castigo merecerá el que pisoteare la sangre de Jesucristo bajo sus pies y llame inmundo el pacto con el que también fue santificado, haciendo ofrenda
a las obras de la gracia. Allí lo tiene. La Biblia dice que es imposible que un hombre haga eso. Dice si un hombre ha sido iluminado y es hecho partícipe del Espíritu Santo y ha gustado el poder del mundo venidero, es imposible que el que cayó sea renovado para arrepentimiento. Así que si usted constantemente está subiendo y bajando, recuerde, hermano, que todavía usted no ha venido a Jesucristo de la manera correcta. Párrafo 59. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si usted ama al mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Entre corchetes, palabras no claras. Usted solo está mental y emocionalmente sugestionado por algún tipo de religión, de iglesia, alguna teología que le han enseñado, pero nunca en su vida ha llegado frente a frente y conocido a Jesucristo, ni ha nacido de nuevo, porque si alguna vez usted se enamora de Cristo, entonces allí mismo muere el mundo por la eternidad, porque usted está sellado con el Espíritu Santo hasta el día de su redención, y usted está muerto, su vida está escondida en Dios por Cristo, y está sellado allí por el Espíritu Santo. En ese momento su destino está determinado cuando usted es sellado por el Espíritu Santo. Párrafo 60. Tomen un vagón de carga cuando ellos lo cargan. Después que le hayan puesto esto y puesto lo otro, bueno, el vagón pudiera ser humano, entonces lo podría hacer. Saltaría de allí, de arriba abajo, por todo el camino, diciendo: oh, miren dónde estoy. Todavía no has nacido de nuevo, muchacho. Antes que el Espíritu Santo sea puesto en usted, antes de ponerle el sello a este vagón hacia su destino, viene el inspector. Él revisa todo muy bien, lo examina y ve que todo esté perfectamente ajustado. El problema de hoy es que en nuestras iglesias pentecostales hemos tenido demasiada religión acalorada. Eso es cierto, correcto. En vez de regresar al Evangelio de Cristo, chapado a la antigua, lavado en sangre, eso es correcto. Tenemos muchas emociones y mucha intelectualidad en emociones psicológicas, en vez de estar realmente asentados y salvos, porque uno lo puede ver en los cultos cuando el Espíritu Santo viene y administra la palabra. La gente no sabe cómo recibirlo. Si ese canal estuviera abierto, el Espíritu Santo correría velozmente por él, como una que se abre paso a través de una grieta en la tierra. Amén. ¿Lo creen? Párrafo 61, por último. Lo que nosotros necesitamos hoy es un buen quebrantamiento, chapado a la antigua. Observen a ese profeta que fue a la casa del alfarero para ser quebrantado y moldeado de nuevo. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia pentecostal del Evangelio completo. Un quebrantamiento chapado a la antigua que venga para ser moldeada de nuevo. ¿Lo creen?
Oremos mientras inclinamos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, simplemente parece muy bueno estar parado aquí en la iglesia Filadelfia y sentir la respuesta del Espíritu, saber que la palabra va penetrando profundamente en los corazones de la gente. El darme cuenta que lo están recibiendo y para ellos es vida. Oh, cómo aman, cómo aman eso. Y simplemente mi alma se alimenta al ver la respuesta de la gente a esta palabra, aunque yo no tenga la capacidad de presentarla como se debiera hacer. Pero, Padre, ruego que eso ayude a alguien, que la persona de rodillas débiles, que va tropezando, levante esas rodillas débiles y frágiles, que enderece esas manos que están colgando, que puedan ser levantadas y se gocen porque no hay necesidad de que vivamos una vida derrotada yendo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, La Ley como una Sombra. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1956. Vamos a tener el privilegio de continuar con un nuevo mensaje titulado La Marca de la Bestia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 6. Señor Jesucristo, les bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos con el mensaje La Marca de la Bestia, del 15 de julio de 1956, párrafo 1. El Señor les bendiga. Buenos días, amigos. Contento de estar de nuevo aquí en este día. Y veo que está un poco caluroso allí atrás. Y si hay de los ventiladores que quieran encender, pues estará bien. Llegué solo un poquito tarde. Siempre llego un poquito tarde. Pero las llamadas telefónicas y cosas me retuvieron. Y especialmente el administrador me llamó para decirme dónde serán las futuras reuniones. Así que el próximo domingo comenzamos en el recinto de la feria de Shibipur, en una gran carpa, el próximo domingo, para celebrar 2 semanas de servicio. La primera semana serán servicios únicamente de predicación del Evangelio. Y después, la segunda semana, servicio de sanidad. Y después, a partir del día 5, del día 5 al 9, es en Shakaton. Chacachihuán, Canadá, en la arena de hielo, donde estuvimos hace unos años, y luego, para entonces, regresamos y nos vamos a California, luego a la gran reunión de los 50 años de la calle Azusa, y por la costa de California, y alrededor de San Francisco, y por el lugar. Hay varias reuniones programadas, y el hermano Cobb las va a llevar a cabo muy pronto, tan pronto como podamos programarlas. 2. Ahora, estoy muy contento esta mañana de ser un cristiano. Simplemente no conozco otra cosa que sea más grande que ser un cristiano. Pienso en los años transcurridos y en la vida malgastada. Y yo estaba pensando el otro día, siendo que ahora tengo 47 años, pensé, si tan solo pudiera recuperar esos 23 años que viví en el mundo. Tenía 23 años antes de convertirme en un ministro del Evangelio por la gracia de Dios. Y si tan solo pudiera traer de vuelta esos años, me gustaría hacerlo con un solo propósito,
para compensarlo predicando el Evangelio o en salvar almas. No hay nada más grande que ver a un alma nacer de nuevo en el reino de Dios. 3. Y puedo recordar los años cuando caminaba en el mundo, donde aparentemente pensaba que estaba teniendo un buen tiempo. En lo que concierne a lo moral, el Señor me bendijo tanto en eso, para no ser inmoral, y beber, fumar, andar de arriba abajo, en una vida inmoral. Pero, sin embargo, pensaba que era un buen tipo. Pero un día el Señor me llevó a un lecho de muerte y me di cuenta entonces que no tenía nada de bueno en mí, que debía tener una experiencia de nacer de nuevo. Y cuando el Señor Jesús me salvó, no digo que todo ha estado muy bien desde entonces, pero yo he tenido tanto gozo al saber que si algo sucede, todo está bien. Vean, yo tengo paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A veces yo no puedo entender esas cosas, pero al conocer su palabra, que él prometió que era para bien, entonces todo está bien. Eso simplemente lo concluye para siempre. 4. Ahora, este día se anunció el tema sobre el cual debía de enseñar la marca de la bestia, el cual es un tema de vital importancia y hará que tal vez lo aborde hoy desde un punto de vista, pues ese tema probablemente tomaría, yo me podría quedar en él unos 3 o 4 meses cada día y aún estaría en las Escrituras en ese gran tema. Pero yo pensé que hoy, siendo que vamos a tener oración por las personas enfermas después de esta lección de escuela dominical, mucha de la gente reunida aquí es por sanidad. Ellos esperan en moteles y hoteles y esperan esta mañana, hasta el momento que pueden venir para que se ore por ellos. Y nosotros ciertamente no les queremos quitar su espacio de tiempo. Así que si empiezo en el tema y luego lo continúo en unos días, más cuando yo regrese de nuevo, quizás entre las 2 reuniones luego regresar a él después de eso. Voy a intentar continuar en eso, el Señor mediante, en la marca de la bestia. Y al enseñar la marca de la bestia, uno tiene que tener el sello de Dios para que corra junto con eso, porque corren uno al lado del otro. 5. Ahora, en este gran tema de vital importancia, antes de abordarlo, hablemos con el autor de la palabra, el Señor Jesús. Solo en un momento de oración, si inclinamos nuestros rostros, nuestro bondadoso Padre Celestial, ahora venimos a ti humildemente, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, y pidiendo misericordia divina y la guianza de la Escritura, reconociendo yo mismo que ante mí estaba sentada la compra de su sangre y una palabra mal representada pudiera provocar que un alma sea rechazada. Pero la palabra correcta, representada en el tiempo correcto y en el lugar correcto, puede hacer que un pecador rebelde venga a Cristo. Así que ayúdanos, querido Dios, y sella nuestros labios a cualquier cosa que pudiera ser contraria a tu divina voluntad. Tú conoces cada corazón y conoces la necesidad de cada corazón. Y oramos que le permitas al Espíritu Santo tomar la palabra de Dios y dirigirla a cada corazón, así como tenemos necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Ahora, en el capítulo 13 de la revelación de Jesucristo, entre corchetes, Apocalipsis, queremos leer una porción de ahí, y también del capítulo 14 del libro de revelaciones, párrafo 6. Ahora, hay un asiento colocado aquí, una banquita, si el hermano Flinman, si desea tomarla para los que están en la parte de atrás, está bien. Está en el extremo contra la pared de allá, pues será más que bienvenido. Nuestra pequeña iglesia no está adecuada para el tamaño quizás de toda esta gente. La gente viene y no encuentra asientos y se regresa. Pero comenzamos en este lugar y es un pedacito sagrado. Y lo amamos con todo nuestro corazón. Y nos gusta simplemente quedarnos en estas viejas paredes. Porque Dios ha descendido tantas veces
y nos ha bendecido dentro de estas paredes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje La marca de la bestia. Voy a continuar con los párrafos 7 al 9. Ahora en el capítulo 13, comenzando con el veamos, comenzamos como en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia de que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y en el capítulo 14 leemos esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorara a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Párrafo 8. Ahora, este gran tema que estamos abordando, en verdad que ha causado una gran controversia, y algunos en pro y en contra del tema. Y en cuanto a lo que a mí concierne, creo que es una gran parte importante de la Escritura y que toda la Escritura debe enseñarse. Toda. No debemos omitir nada. Dios ha hablado por las Escrituras de la marca de la bestia y cómo esto iba a aparecer en los últimos días. Y como ministro del Evangelio, creyendo que estamos viviendo en los últimos días, yo creo que es un mensaje oportuno que debe ser abordado reverentemente en este día. Ahora, se le han proyectado muchos pensamientos a la gente concerniente a este mensaje tan importante enviado por Dios. Esta advertencia a la iglesia. Se han pensado y se le han dado muchas cosas a la gente de lo que era esta marca de la bestia. Y por supuesto, como cualquier otra escritura, hace que se levantasen sectas. Pero seguramente si hay tal cosa que está a punto de ocurrirle a la gente de la tierra, debe haber una respuesta sensata del Evangelio a la pregunta. Párrafo 9. Por último, si Dios lo dispuso tanto así que aquellos que recibieron esto serán atormentados ante la presencia del Cordero y de los ángeles, y fuego y azufre, y será un juicio eterno para aquellos que recibieron esta gran marca, entonces nosotros deberíamos tener alguna percepción de lo que es. Y luego no debe ser abordado por alguna teología mental, debe ser abordado por la escritura debe responderle a la escritura. Nos damos cuenta que al leer la Biblia, uno no lee como si fuera un periódico,
porque ha sido la sabiduría del Espíritu Santo esconder muchas cosas de los ojos de los sabios y prudentes y revelarla a bebés que pueden aprender. Dios quiere a alguien que tenga hambre para que Él pueda simplemente llevarlos a un lado y colocarlos allí y decirles, aquí está, hijo mío, esto es. El mundo no puede entender esto, pero tú lo entenderás. Ven, deja que sea de esta manera. Entonces, toda escritura es dada por inspiración y debe ser interpretada por inspiración. Y luego la escritura debe compararse con escritura. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 10 al 13. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, la marca de la bestia. Párrafo 10. Y pensé que posiblemente hoy, al darnos cuenta que por gracia de Dios y por el ministerio que Él me ha destinado para traerlo a la gente, ¿cómo es que la gente se toma de las palabras y se aferra a ellas? Yo siempre trato de abordarlo lo más reverente y desinteresadamente que sé hacerlo, porque y por la escritura. Y si no se compara con la escritura, entonces solo lo dejo quieto. Ahora, se ha hablado de esto muchas veces. Durante años se ha venido proyectando. Recuerdo cuando era un ministro joven y la gente no colocaba la pequeña NRA en sus ventanas, entre corchete, Administración de Recuperación Nacional, por sus siglas inglés. Decían que eso era la marca de la bestia. Muchas veces se ha proyectado que la jerarquía del Vaticano, el Papa en Roma, y muchas veces en diferentes personalidades que se han levantado, como Adolfo Hitler, Mussolini, y muchos de ellos diciendo que son la marca de la bestia y así sucesivamente. Ahora, como una persona sin educación, yo he tratado de usar las escrituras del Antiguo Testamento como tipo o sombra del Nuevo. Dios siempre ha prefigurado todo antes de que suceda, en todas las edades, sin fallar ni una sola vez, en todas las edades. Párrafo 11. Ahora, yo pensé que esta mañana sería un buen momento para volver y tomar lo que era la marca de la bestia en sus inicios, en su forma primitiva, donde comenzó. Y es verdad que tiene que haber una cierta persona, un hombre, que terminará involucrado en eso en los últimos días. Pero también ha sido prefigurado allá en el comienzo y también es prefigurado en la vida suya. Y ha sido prefigurado a través de cada edad de la iglesia. Después llega a un lugar concluyente en un hombre en los últimos días. Ahora, para entrar en esto, como he dicho, tomaría semanas de estudios bíblicos, pero siendo que hoy solo tenemos un tiempo corto y limitado, vamos a tomarlo en su forma amateur. No quise decir eso. Quiero decir en su forma primitiva, en su origen, y traer lo que la marca de la bestia fue en sus inicios. ¿Cómo lo recibe usted? Estoy seguro que ninguno de nosotros lo quiere, porque aquellos que lo están cargando ciertamente nunca se pararán delante de la presencia de Dios. Y es en los últimos días que había de ser manifestado. Y nosotros ciertamente debiéramos conocer la razón o lo que es. Ahora, anoche en el sótano, mientras estudiaba y continuaba la búsqueda escritural, como lo he estado haciendo por semanas y semanas en este tema. Párrafo 12. Ahora, algunas veces, al hablar frente a una audiencia mixta como la que tenemos el día de hoy, ambos hombres y mujeres, algunas veces al usar parábolas para llegar al punto, pareciera como que tal vez yo pudiera decir algo que no sería apropiado ante un grupo mixto de gente. Pero
Si usted estuviera sentado en la oficina de un doctor, ¿usted le prestaría atención sin importar si es una muchacha o adolescente o un muchacho o lo que pudiera ser? Y nosotros estamos en la casa de Dios, donde debemos tener mentes y corazones limpios. Y si no los tenemos, entonces nuestro lugar es en el altar. Eso es correcto. Por lo tanto, en estas palabras, y no es mi intención aprovechar el momento para aventarle algo a la gente. Si yo hago eso, entonces soy yo el que necesita estar en el altar. Pero es para traer la verdad del Evangelio. El saber esto. Si usted falla en decir la verdad, Dios lo demandará de la mano del pastor. Pero luego, si del pastor pasa a la congregación, entonces la congregación tendrá que responder por sí misma. Párrafo 13. Ahora, todo lo antiguo, los tipos, las sombras, Cristo en la sombra del Cordero. Dios en el principio conocía todas las cosas. Nunca nada ha sido predicho o puesto en la Escritura que Dios no lo haya hablado ya desde antes de la fundación del mundo. Todo el plan de Dios fue puesto allí. ¿Lo creen ustedes? San Juan capítulo 1, como en el versículo 7, dice así. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego lo que esta Biblia era, es Dios desde antes de la fundación del mundo. La única razón por la que está escrita aquí es, son los profetas recibiendo el conocimiento previo de Dios de su plan predestinado de las edades. Un abogado estudia los libros en busca de todo el conocimiento que pueda averiguar para así podérselo dar a sus clientes. Bueno, de esa manera son los profetas, así son los maestros. Ellos estudian la palabra. En primer lugar, un profeta va con Dios y sale la palabra y él la escribe en la Biblia. Y ahora, ese fue el plan preordenado por Dios que los profetas vieron. Y él la escribió con palabras para que la gente que vendría fuera advertida de situaciones y cosas que estaban por acontecer. ¿Ven? Ahora, por inspiración, esa palabra fue hablada por Dios. Por inspiración, los profetas la trajeron. Y por inspiración, nosotros tenemos que recibirla. No es algo material, no es algo natural, no es la mente carnal. Escuchen, un hombre en su condición carnal nunca puede entenderlo. De ninguna manera es imposible. Porque las cosas espirituales le son necedad al de mente carnal, lo dice la Escritura, y viceversa. Ahora, nosotros tenemos que ser de mente espiritual. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje La Marca de la Bestia, predicado el día 15 de julio del año 1956. Para continuar con la lectura de este mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 14 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Marca de la Bestia, párrafo 14. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo. Amén, hermano. ¿Me escucha? Sí, se le escucha, hermano. Ya, hermano. Ya. Párrafo 14. Ahora, al abordar estos momentos, algo del Antiguo Testamento, para que aún los bebés recién nacidos, los niños en Cristo, puedan ser capaces de entenderlo, a medida que lo mostramos por parábolas, el cómo sucedió. Y yo digo ahora, recuerden, todas las cosas en el Antiguo Testamento fueron una sombra de las cosas venideras. Hebreos 11:1. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, una sombra. Hebreos 10, mejor dicho, 1. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, por lo tanto, ellos ofrecieron un cordero en el Antiguo Testamento como sombra que Dios daría el cordero de Dios.
todas las cosas siendo una sombra. Entonces, si esta gran predicción tan importante aquí en la Escritura, de seguro Dios nos dará una sombra previa de cómo sucede esto. 15. Ahora, yo creo que se tipifica muy hermoso en la Escritura y es dado por inspiración. Y podemos irnos hasta atrás al Éxodo. Podemos irnos atrás a Levíticos, capítulo 21. Encontrar el año de jubileo e irnos al Éxodo. Creo como en el capítulo 6 y demás. Y retomar esto en muchos lugares. Pero ahora, ¿cómo somos nosotros salvos? Por fe sois salvos, y eso por gracia. Nada que usted pueda hacer, ni una sola cosa que usted pueda hacer para salvarse. Si usted lo puede hacer, entonces la muerte de Cristo es en vano. No es lo que usted come, lo que bebe, cómo se viste, esto, aquello o lo otro. Pero sois salvos por gracia a través de la fe. Dios, por medio de su gracia soberana, preordenó, habló la palabra suya, la vida suya a existencia desde antes que el mundo fuese formado, y por su infinitamente supo lo que usted sería al final. Luego la gracia lo constriñó a él, el amor lo constriñó a proyectar gracia soberana a la tierra para hacer una provisión, para salvarlo a usted. Si él vio que usted deseaba ser salvo, entonces Dios, a través de su amor, su gran atributo, no le permitió hacer nada más. Dios es amor. Párrafo 16. Y viendo a un grupo de gente delante de él que se iba a perder, deseó tomar el lugar para hacer una vía de escape. Él tiene que hacerlo. Sería en contra de su naturaleza no hacerlo. Así que él abre un camino. Y luego, a medida que él abre el camino, también ha puesto muchos puntos de referencia, kilométrica, advertencias, luces rojas y demás, mientras caminamos a través de la vida. Pues aún la ley de la tierra fija señalamientos de altos y luces rojas, luces verdes, para ayudar a salvar la vida mortal. Y eso solo es el sentir de la raza humana, unos por otros. ¿Cuánto más ha puesto el Dios del cielo luces de advertencia, señalamientos, señales para que evitemos estas cosas? Por último, el párrafo 17. Y hoy estamos abordando este tema de uno de los señalamientos más importantes. Una gran barricada está atravesada. Ahora, una marca. La Biblia habla que la marca de la bestia sería conocida en la mano o en la frente. Muchas veces he escuchado que lo han predicho como un tatuaje, una señal en la mano o una señal en la frente. Ahora, yo no creo que eso sea correcto con la Escritura. Y va a haber un grupo de gente que va a ser marcada con destino al infierno. Y va a haber una gente marcada con destino eterno al cielo. Y estas dos marcas corren una al lado de la otra. Y va a ponerse tan tremendo. Entre paréntesis, escuchen, tan presionado que justo antes de la venida del Señor, que usted tendrá que tener una u otra marca o habrá un boicot. Usted simplemente no puede comprar o vender, noten. Ahora, ¿cómo inicia eso? Ahora, estas dos grandes cosas han estado trabajando en las iglesias por años. Ahora fíjense, Judas era el anticristo, sabemos eso. Él era esa persona. Aparentemente, él no estaba en contra de Cristo. Aparentemente, estaba a favor de Cristo. Y la Biblia dice que en los últimos días, esos dos espíritus estarían tan pegados el uno del otro que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible. Y a medida que el Espíritu de Dios, desde el comienzo, finalmente llega hasta Moisés, ¿creen ustedes que Cristo estaba en Moisés? Ciertamente. ¿Estaba Cristo en José? Pues él retrataba a Cristo a la perfección. Cuando nació, fue amado por el padre, odiado por sus hermanos. Lo vendieron prácticamente por 30 piezas de plata. Lo arrojaron a un foso asumiendo que estaba muerto. Fue levantado y se sentó a la diestra de Faraón,
la nación más grande en el mundo. Cuando él iba pasando, ellos se arrodillaban. José se está aproximando, un tipo perfecto de Cristo. ¿Cómo es que sus hermanos se dieron a conocer a él? ¿Cómo ellos lloraron y dijeron, este es nuestro pecado? ¿Y cómo eso retrató letra por letra a Cristo? Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Beatriz, en los párrafos 18 al 22. A ver, mi hermano, seguimos con el párrafo 18. Miren a David, el hijo de David. Cristo era el hijo de David. Cristo en David, odiado, despreciado, rechazado de su propia gente, destronado, subió a la montaña, mirando hacia atrás, llorando, porque sus propios hijos amados lo habían rechazado y destronado. Y él lloró sobre Jerusalén mientras iba subiendo, un tipo perfecto de Cristo, el hijo de David, sentado en el monte de los olivos, rechazado por su propio amado. Y se sentó allá arriba, llorando sobre Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces te hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Ahora, ¿qué fue eso? El Espíritu de Dios trabajando por todo el trayecto en los profetas, hasta que llegó la plenitud de la manifestación de Jesucristo. Y él era Dios manifestado en carne, y el Espíritu del Anticristo vino a través de los maestros religiosos, a través de Caín, Nimrod, y vino bajando por cada uno hasta que finalmente se manifestó en el personaje llamado Judas Iscariote. Y justo en ese tiempo que Cristo fue manifestado, Judas llegó a la escena. Y justo en el tiempo que Cristo se fue de la tierra colgado de un árbol. Y justo en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés a la iglesia, el Espíritu del Anticristo lo siguió. Párrafo 19. En San Juan 1, de Juan dice, Juan 1, 4. Amados, no creáis en todo espíritu, porque este espíritu anticristo, el cual ha de venir, ya está en el mundo, el cual obra en los hijos de desobediencia. Ahora, cuando ellos recientemente salieron, y se manifestaron en el año 1 después de Cristo. En el principio salieron al mismo tiempo y los dos espíritus están obrando en las iglesias, llamando a una iglesia para uno u otro lado. Y los dos, no fallen en captar esto. Ambos son religiosos, ambos son muy religiosos. Párrafo 20. Viajemos hacia atrás, muy atrás en el principio, Caín y Abel. Judas y Jesús, los dos religiosos, los dos adorando, lo captan. Y así como Judas mató a Cristo, así como Caín mató a Abel en el altar, Judas engañó y entregó a Cristo y lo mataron en el altar. Y aquí vienen los dos espíritus avanzando y son muy religiosos los dos. Espero que lo estén entendiendo. Hay un camino que parece correcto. Dios me dé la gracia para pararme siempre por ello. Y a través de la edad, aquí en el tabernáculo, independientemente de lo que la gente pensaba. Yo he tratado de mantenerme exactamente en la escritura. Yo amo a la gente, pero algunas veces uno tiene que lastimarla. Porque la iglesia es la casa de corrección. El tribunal de juicio de Dios es en su iglesia. Noten, religiosos. Jesús les dijo a los fariseos, a los líderes religiosos de ese día,
Vosotros sois la de vuestro padre el diablo. Si me conocieses, también conoceríais mi día. Ahora, para regresar a nuestro tipo, ahora se dio un hermoso tipo que me gustaría comenzar hoy, de una marca de la bestia. Párrafo 21. Ahora, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que debía haber un año 50 de jubileo. Eso era 7 veces 7 años. Y en el año 49 era para prepararse. Y en el año 50 era el año del jubileo. 50 significa jubileo. 50 es el número de jubileo de Dios. La palabra Pentecostés significa 50. Fue cuando salió el Espíritu Santo al final de las 50 días. También fue el final del año 50. Jesús vino para prefigurar o para avisarles, mejor dicho, a la gente del año del jubileo venidero. Él fue a las sinagogas en Capernaum y se sentó y tomó las escrituras y fue a Isaías 61:1 y leyó la escritura. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar el año agradable del Señor, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Y cuando él terminó la lectura, se sentó y le devolvió la escritura al sacerdote. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos y ojos. ¿Lo ven? Porque él estaba dando el aviso del gran derramamiento de Pentecostés que vendría para darle libertad a los que estaban esclavos del pecado y con ataduras. Párrafo 22. Ahora, a la salida de este año de jubileo, debía sonar por todos los territorios, debía sonar una trompeta, y esta trompeta daría la distinción. La trompeta sonaba en el año 50, que permitía que cada esclavo que había sido comprado o que había empobrecido, sobre pobre y que no podía cuidarse a sí mismo. Él había caído bajo la carga y su dueño lo había comprado por su deuda y lo había colocado en los campos como esclavo y él tenía que servirle porque él era demasiado pobre para redimirse a sí mismo. Pero Dios dijo, recuerden, una vez ustedes fueron esclavos en Egipto y yo os he libertado. Por lo tanto, al sonido de la trompeta, cada esclavo, no importa si lleva mucho o poco tiempo, él está libre de regresar a su familia y regresar a su gente y ser libre. Y toda deuda, porque es un tiempo de jubileo. Amén, mi hermano. Que le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, concluimos con el compañerismo. La lectura, La marca de la bestia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de julio del año 1956. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el compañerismo a través de la lectura de los grandiosos mensajes. Para terminar, hermano Alfonso, si fuera tan amable, nos despide en oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús,
estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, por este glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor, el cual estamos lecturando y nuestras almas se regocijan, Señor, al escuchar estas grandes maravillas y cosas que tú hiciste, Padre, en el tiempo que tú estuviste, Padre, aquí en la tierra, a través de un profeta vindicado. Señor Jesús, te rogamos humildemente, Padre, que nos ayudes a continuar estos mensajes, Señor, que tú les sigas dando ese deseo ardiente en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niña o niño. Señor, que tú les bendiga ricamente, Padre. Les concedas gracias, Señor. Que puedan, Señor, sentirse contentos al saber que están lecturando un mensaje de vida, no solamente vida física, sino vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Síguele dando, Señor, bendiciones a todos mis hermanos. Mi hermano José Baucar, mi hermano Santiago. Señor, bendíceles en gran manera, Padre, porque yo creo que ellos tuvieron la visión para poder lecturar estos mensajes, Señor. Yo creo que será una bendición para toda la gente que los pueda escuchar, Señor Dios, en esta tarde, pues, Señor, en tus manos nos ponemos como lugar seguro. Y mañana, si es que tú nos permites estar en este mundo todavía, Padre, que podamos nosotros estar pensando en estas cosas, querer una vez más estar en el espíritu, Señor, esperando, Señor, que nos toque los párrafos que vamos a lecturar, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, y que tus bendiciones no falten con cada uno de nuestros hermanos en todos los diferentes países del mundo, a donde están mirando este mensaje. Señor, te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas, a todos. Shalom. Amén, mi hermano, hermanas y hermanos. Amén. Hermana Beatriz, Dios le bendiga, mi hermana. Hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano, hermanas. Hermana Edith, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosario. Hermana Reina. Hermana Beatriz. ¿Dónde está, hermana Reina, que no la escucho? Eso. Era como la hora sexta. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Antes del
cuyo escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ve los patos hoy juntándose antes del vuelo.
Padre está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.